Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre historia del pensamiento económico que estoy haciendo para mi canal y en colaboración con Zona Value. Hoy tengo el placer de hablar sobre Adam Smith con Arturo Dam, que es economista y filósofo, periodista y profesor universitario. Imparte clases en la Escuela de Ciencias Económico-Empresariales y en las Facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Y es colaborador de periódicos y revistas y comentarista en radio y televisiones. Muchísimas gracias, Arturo, por aceptar esta invitación. Irune, muchísimas gracias a ti para platicar de esta enorme figura en la historia del pensamiento económico que es Adam Smith. Yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, como ya se hace repetitivo en todas estas entrevistas que estoy haciendo, la primera pregunta siempre es la misma, porque yo creo que es muy importante entender a los autores antes de hablar de sus ideas. Es que nos cuentes quién fue Adam Smith. Bueno, mira, uno habla de Adam Smith y lo primero en lo que piensa uno es el padre de la economía, ¿no? Pero yo estoy seguro que si nos encontráramos con Smith y le dijéramos, mira, ahí va Adam Smith, el economista, diría, ¿qué? ¿Qué es eso de economista? Diría, no, yo soy Adam Smith, el filósofo, ¿no? Smith era ante todo un filósofo, ¿sí? Que escribió y escribió muy bien en torno a la economía, ¿sí? Smith fue fundamentalmente un profesor universitario, aunque terminó siendo trabajando en las aduanas, lo cual no deja de ser hasta cierto punto interesante, ¿no? En una persona que siempre estuvo a favor del libre comercio. Es una persona que nunca se casó, no tuvo hijos, vivió toda su vida con su madre, íntimo amigo de David Hume, una persona muy distraída. Y hay un par de anécdotas de su vida que te muestran esto. De chico fue secuestrado por un grupo de gitanos y lograron rescatarlo. Y uno se pregunta qué hubiera sido de la ciencia económica si en vez de acabar siendo el profesor que fue, hubiera seguido una vida de gitano recorriendo, pues no sé, parte de Europa, de Inglaterra, de Escocia, etcétera, etcétera. Pero Smith hoy en día se le reconoce fundamentalmente como economista y yo creo, Irune, que eso es una injusticia. A ver, ¿qué ha pasado? Smith, el economista, hasta cierto punto y hasta hace algunos años había eclipsado totalmente a Smith, el filósofo. Si uno abre una historia de la filosofía, ¿sí?, y busca Adam Smith, generalmente está referido a David Hume. Sí, si hablas de David Hume, tienes que hablar de Adam Smith porque eran muy amigos, etcétera, etcétera. Pero no hay en las historias de la filosofía un apartado especial sobre Adam Smith. En cambio, abres una historia del pensamiento económico y, bueno, obviamente encuentras un apartado, un capítulo especial sobre Adam Smith casi casi en el lugar de honor, ¿sí? Pues Adam Smith es fundamentalmente considerado el padre de la economía moderna. Para mí, más que un pensador muy original, fue un gran sintetizador de los conocimientos que había en su época. Y si queremos entender a Smith, hay que entender tanto al Smith de la teoría de los sentimientos morales, que se publicó por primera vez en 1759, como al Smith de La riqueza de las naciones, publicada en 1776, y sobre todo, Irune, no caer en esta trampa que se ha conocido como Das Adam Smith Problem, el problema de Adam Smith, porque hubo alguna vez alguien que dijo que uno tuvo que haber sido el Smith que escribió la teoría de los sentimientos morales, donde se habla mucho de la empatía, y otro tuvo que haber sido el Smith que escribió La riqueza de las naciones, donde se habla, por ejemplo, del egoísmo entendido como interés propio, ¿no? Pero este fue Adam Smith, un personaje verdaderamente fascinante, tanto en su vida, aunque no fue una vida de conquistador, de militar, de grandes proezas físicas, pero sí fue una vida interesante y sobre todo, bueno, ahí está su obra, estas dos fundamentales, la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Mencionas que Adam Smith es un autor principalmente sintetizador, más que un ideólogo, ¿no?, que podríamos contraponer. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las contribuciones de Adam Smith como sintetizador y como ideólogo? Mira, son muchas las contribuciones de Adam Smith y vamos a centrarnos en el pensamiento económico. Inclusive, mira, yo para preparar esta entrevista contigo, retomé esta La riqueza de las naciones en la traducción de Carlos Rodríguez Brown y algunas de las frases más importantes de Smith.
¿Cuál sería la aportación más importante? Bueno, a ver, la típica, ¿no? La metáfora de la mano invisible, ¿sí? Que muchas veces se confunde con el orden espontáneo del que habló Hayek a partir de lo que dijo Adam Ferguson, otro economista, filósofo escocés, contemporáneo y amigo de Adam Smith. Pero hay que tener muy claro que una es la metáfora de la mano invisible de Adam Smith y otro el concepto de orden espontáneo, por ejemplo, tal y como lo manejaba Hayek. ¿En qué consiste este tan manoseado y desde mi punto de vista muy mal entendido concepto de la mano invisible? Bueno, esto parte, sí, de uno de los hechos que no podemos negar de la vida económica. A ver, nosotros como agentes económicos, ya sea por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, o por el otro lado, el de su demanda, compra y consumo, siempre actuamos en función de nuestro propio interés. Para decirlo claramente, actuamos de manera egoísta. Cuando yo voy a comprar un bien o servicio, voy a comprarlo porque yo necesito satisfacer una necesidad, no porque quiera darle a ganar a el oferente que me lo está vendiendo, ¿sí? Pero, ¿sí? Si yo quiero obtener ese beneficio para mí, tengo que beneficiar a mi contraparte que viene a ser el oferente. ¿Y cómo lo beneficio, Irune? Preguntándole, ¿cuánto quieres a cambio? ¿Qué quieres a cambio? O dicho de la manera más sencilla posible, ¿a qué precio estás dispuesto a venderme eso que es tuyo y que yo necesito para satisfacer mis necesidades? A mí no me interesa beneficiarte a ti, pero si me quiero beneficiar yo, te tengo que beneficiar a ti. Sobre todo si aceptamos, Irune, y esto es algo muy importante, que la manera correcta de acceder a los bienes y servicios que por obra y gracia de la división del trabajo son propiedad de alguien más, es ofreciéndoles algo a cambio. Esta es la manera correcta de entender la metáfora de la mano invisible. Cuando nosotros vamos al mercado, ya sea para comprar algo, ya sea para venderlo, actuamos en función de nuestro propio interés. Pero somos movidos, y esto es como lo utiliza Smith, por una especie de mano invisible que nos lleva a beneficiar a nuestra contraparte, ¿no? Y esto es algo muy importante, Irune, porque al final de cuentas, el resultado del intercambio es un bien común. No el bien común con mayúsculas, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, no, esto es algo mucho más concreto, un bien común. Bien porque ambas partes ganan, común porque ambas partes ganan. Y esto es muy interesante, porque en el intercambio tenemos a dos personas, ojo, actuando en función de sus propios intereses. Además, con intereses encontrados, porque yo comprador quiero comprar al menor precio posible, tú vendedor quieres venderme al mayor precio posible. Y uno podría pensar, oye, aquí tenemos dos personas, actuando de manera egoísta con intereses encontrados. El único resultado es que terminen peleándose. Y no solamente no es eso, Irune, sino que el resultado es un bien común. Smith no lo menciona en estos términos, pero clarísimamente se da cuenta que ese es el resultado del intercambio. Entonces, yo creo que aquí tenemos una de las principales aportaciones de Smith, ¿no? Ya para mucho. Otra, Irune, si me permites, y esto siempre que puedo lo menciono, si nos vamos al primer párrafo del libro cuarto de La riqueza de las naciones, donde Smith habla de los sistemas de economía política, Smith dice algo muy interesante, dice, y lo estoy citando, dice, la economía política, considerada como una rama del hombre de Estado o legislador. Fíjate qué concepción más interesante tenía Smith de lo que en aquel entonces se llamaba economía política y hoy llamaríamos simple y sencillamente economía. Es una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador. A mí me parece que para Smith, una de las tareas fundamentales del economista era precisamente asesorar a los legisladores, ¿sí? Porque la tarea de los legisladores es hacer leyes, pero ¿qué sucede cuando esas leyes hechas por los legisladores, por ejemplo, son contrarias a las leyes naturales de la economía? Pues hombre, armas un desorden, ¿sí? Que luego a ver cómo lo corriges, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la economía política como una de las ramas y la ciencia del hombre o del Estado legislador, creo que también es una de las ideas fundamentales de Smith. Claro, de alguna forma, ¿no?, esa idea que mencionabas de la mano invisible
es, digamos, el origen, ¿no?, de lo que ha sido la función clásica de oferta y demanda, que luego todos hemos estudiado en economía. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y esto ya está, al menos en su fase inicial, en Adam Smith, ¿no? En Adam Smith. Y esto llama mucho la atención, Irune, porque, a ver, hay quien cree que en La riqueza de las naciones, Smith lo que hace es una apología del egoísmo. Es que Smith verdaderamente, ¿cómo es posible que lo sigas si lo que este hombre hizo fue una apología, una defensa del egoísmo? A ver, Smith en ningún momento dice que debemos actuar de manera egoísta. Lo que dice es que en el mercado actuamos de manera egoísta. Es decir, está describiendo el comportamiento de los seres humanos como agentes económicos. Y hay una cosa muy interesante, Irune. En el mercado, entendiendo por mercado la relación de compraventa entre oferentes y demandantes, o actuamos de manera egoísta o el mercado no funciona. No habría intercambios. Y si no hay intercambios, la división del trabajo sale sobrando, porque si tú produces vino y yo produzco trigo y no podemos intercambiar, pues no, tú no te morirás de sed, pero te vas a morir de hambre porque no tienes trigo. Yo no me moriría de hambre porque tengo trigo, pero me muero de sed porque no tengo vino. ¿Sí? Vamos a suponer que yo llego a comprar algo y le digo al vendedor: mire, ya me di cuenta de que llevo toda mi vida actuando de manera egoísta, porque siempre que vengo a comprarle algo es porque yo lo necesito, no por ayudarlo a usted. De tal manera que hoy sí lo voy a ayudar a usted, me voy a llevar toda la existencia de este producto que usted tiene y le voy a pagar el precio multiplicado por 10, porque yo lo que quiero es beneficiar. Y vamos a suponer que el oferente actúa de la misma manera. No, de ninguna manera. Aquí yo soy el que lo va a beneficiar a usted. Yo ya no voy a actuar de manera egoísta. Así que yo le voy a regalar a usted toda la existencia de ese producto y además le voy a dar un subsidio igual al precio multiplicado por 10. Si el oferente y el demandante adoptan esa postura altruista, no hay intercambio. Lo que permite el intercambio es precisamente la actuación egoísta en función del propio interés de los agentes económicos. Irune, el intercambio es lo que hace posible, o lo que, vamos a decirlo así, hace posible al final de cuentas, aunque es a posteriori, la división del trabajo. Porque si no podemos intercambiar, la división del trabajo es verdaderamente insostenible. Porque entonces cada uno tendría que producir, con los resultados que podemos imaginar, pésimos, pues todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades, y el retroceso en cuanto a bienestar sería enorme. Entonces, hay que entender bien la metáfora de la mano invisible. Esto conecta con dos preguntas que te quería hacer, entonces te voy a hacer primero una y luego la otra. La primera, y yo creo que un poco nos ayuda a conectar con el otro libro, aunque es cierto que estamos hablando aquí de la vertiente económica de Smith, así es. Es la idea del homo economicus, ¿no? Porque tú estabas mencionando ahora que se le acusa, ¿no?, de defender el egoísmo. Sin embargo, hay personas que señalan que en muchas ocasiones ese homo economicus del que nos presenta Adam Smith es, digamos, un agente o una persona moral. Entonces, no sé si tú tienes esa misma lectura y cómo no, o si nos podrías más o menos explicar. A ver, el homo economicus, y Smith no utilizó ese término, ¿no? Smith no utilizó el término economicus, pero estaba hablando de los agentes económicos. Tiene que ser una persona moral. Tiene que respetar determinados principios para poder lograr sus fines. A ver, ¿cuál es el primer principio que tiene que respetar cualquier oferente de bienes y servicios? Cumplirle su palabra al consumidor. Porque al consumidor no podrás engañar una vez, Irune, pero como consumidores aprendemos rapidito. A ver, yo te pedí liebre y tú me diste gato y yo me doy cuenta que me diste gato, a ver si vuelvo, por ejemplo, a tu restaurante, suponiendo que fuera el caso, ¿no? Entonces, y yo como consumidor me conviene también, por ejemplo, cumplir mi palabra. ¿En qué consistiría? Bueno, a ver, yo te pedí liebre, me diste liebre, pagártela en función del precio convenido. Y esto tiene que ver con la famosísima autorregulación de los mercados. Porque nosotros como agentes económicos, si queremos seguir obteniendo los beneficios que obtenemos del intercambio, tenemos que regularnos a nosotros mismos. ¿Y esto qué supone, Irune? Cumplir con nuestras palabras. Porque todo intercambio, al final de cuentas, es un contrato.
cada una de las partes, aunque no sea por escrito, se compromete a realizar una serie de conductas que van a beneficiar al otro. Y cumplir con esas conductas, cumplir con el contrato, es lo que nos garantiza poder mantener esas relaciones. Y eso obviamente tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética, ¿no? Y esto para Adam Smith era muy importante, ¿no? Insisto, para tener la visión completa de Smith, hay que leer y estudiar las dos obras. Inclusive yo diría que había que leerlas y estudiar cómo se publicaron en el tiempo. Primero La teoría de los sentimientos morales, 1759, y luego La riqueza de las naciones, en 1776. Y perdón, Irune, a ver, tú me preguntabas, con esto empezamos, que cuál considero que es la aportación más importante de Smith. Uh-huh. A ver, se me pasó algo que para mí es muy significativo, el título de la obra. A ver, el título de la obra es una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ya nada más el título está diciendo mucho. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace Smith? ¿En qué consiste la riqueza? Una investigación acerca de la naturaleza. ¿En qué consiste la riqueza? Y allá remete en contra de lo que se conoce como la ilusión crisohedónica, el pensar erróneamente que la riqueza consiste en el dinero, cuando el dinero no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, que consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. A ver, si a mí estos anteojos me permiten ir por la vida viendo las cosas un poco más claras, satisfaciendo la necesidad que tengo de ver con claridad, pues para mí estos anteojos, el armazón y los cristales, son riqueza. Que necesité dinero para comprarlos, sí, pero en esto consiste la riqueza. Luego, la segunda pregunta que se hace Smith y una es por las causas de la riqueza. ¿Cuáles son las causas de la riqueza? Por ejemplo, ahí habla mucho, es todo el capítulo, el libro segundo de La riqueza de las naciones, por ejemplo, el tema del capital, ¿no? Todas las reflexiones que hace Smith en torno al capital, luego a los sistemas, a los distintos sistemas de economía política, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante, Irune, una investigación es acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones en plural, no de la riqueza de mi nación, sino de la riqueza de las naciones en plural, con lo cual ya te está indicando que no está a favor de la idea de los mercantilistas, por ejemplo, de que el comercio exterior es un juego de suma cero, que lo que uno gana es lo que otro pierde, y que eso más que un intercambio o una acción cooperativa es una especie de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es, Mil, empieza por el título. El título ya te dice mucho. Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Como te decía, tenía otra subpregunta un poco relacionada con ciertas cuestiones que has estado comentando. Mencionabas los requisitos del intercambio, ¿no? Y hablabas pues, de ese egoísmo, pero entendido como persecución del interés propio. ¿Crees que para Smith otro requisito para que se produzca ese intercambio es la competencia? Sí. A ver, para que se produzca el intercambio, no. Porque, a ver, inclusive podría haber intercambio entre un monopolista, un solo oferente, y un monopsonista, un solo demandante. Y puede haber intercambio, ¿sí? Pero la competencia, y eso Smith lo deja muy claro a lo largo prácticamente de toda la obra, es una condición muy necesaria para elevar, lo estoy diciendo en mis términos, Smith no lo usó así, pero para elevar el nivel de bienestar de los consumidores. Porque uno de los resultados de la competencia es menores precios. Dicho en términos de Smith, ahí donde hay la mayor competencia posible, lo que Smith llama el precio de mercado, se asemeja a lo que él llama el precio natural, que no es otra cosa más que el costo de producción, y evidentemente que a ti y a mí y a todos nos conviene que el precio al cual se nos ofrecen los bienes y servicios esté lo más cerca del costo de producción. Ahora, estamos conscientes que si yo quiero seguir teniendo anteojos, pues tengo que estar dispuesto a pagarle a quien los produce, a quien los ofrece, a quien los vende, un precio que le permita por lo menos recuperar su costo de producción. Eso sí. Entonces, para Smith la competencia es muy importante, ¿no? Y también no solamente por términos
vamos a decirlo así, de eficiencia económica. A ver, es económicamente eficiente lo que eleva el bienestar de los consumidores, y consumidores somos todos. Pero también hay en Smith una preocupación de tipo ético, ¿no? Porque, a ver, Smith deja muy claro, dice, a ver, por lo general, donde hay un monopolio, detrás de ese monopolio hay una prohibición gubernamental para que nuevos participantes entren en ese mercado. Y eso es un tema de justicia, es un tema ético, porque si yo, gobierno, te prohíbo a ti entrar a este mercado para que compitas con quien ya tiene un monopolio, lo que estoy haciendo es violando tu derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y también tu derecho a la propiedad privada para utilizar tus medios de producción como creas más conveniente, ¿no? Entonces, esta doble visión que hay en Smith de la parte estrictamente económica relacionada con la eficiencia, pero también la parte ética y una es importante, y lo puedes leer, y no solamente entre líneas, a veces abiertamente en La riqueza de las naciones. Una última cuestión que me gustaría plantearte en relación a todas estas ideas es la relación entre la mano invisible y el concepto del laissez-faire de Adam Smith, ¿no? Porque yo creo que, digamos, que ese concepto del laissez-faire es probablemente otra de las cuestiones por las que más se le conoce. No, no sé si es digamos, es una de sus mayores aportaciones, pero por lo menos es una de las cuestiones por las que es más conocido. Aunque Smith no utilizó el concepto laissez-faire, que esté bien, pero clarísimamente dejar hacer. Dejar hacer. Ahora, mucha gente entiende este dejar hacer como si fuera una total y absoluta anarquía. No, a ver, Smith dice, a ver, hay una de las frases más famosas de La riqueza de las naciones donde dice Smith, la cito más o menos de memoria, poco más se necesita, dice Smith, para llevar una nación de la barbarie más absoluta, ¿sí?, al esplendor, que paz, pocos impuestos, en inglés dice easy taxes, y una tolerable administración de justicia. A ver, ni siquiera perfecta, tolerable administración de justicia. Claro, ahí tendríamos que preguntarnos qué entendemos, qué entiendes tú, qué entiendo yo, por tolerable administración de justicia, ¿no? Y obviamente que esto quiere decir, a ver, hay que dejar que los agentes económicos hagan en función de sus propios intereses, pero siempre respetando los derechos de los demás. ¿Y qué pasa con aquellos que no están dispuestos a respetar los derechos de los demás? Hombre, pues tiene que haber un poder que los haga entrar en razón. Y si no entran en razón, pues que en la medida de lo posible eviten que violen los derechos de los demás, y si lo hacen, que los castiguen, ¿no? Entonces, esta idea de dejar hacer, y ojo, también muy importante, Irune, de dejar poseer. A ver, el grito de batalla de los fisiócratas, el clásico, es laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Y es muy interesante ver de dónde sale esto en el contexto de la fisiocracia, el mercantilismo francés, etcétera, etcétera. Pero yo diría, enmendándole la página a los fisiócratas, diría, a ver, laissez-faire, laissez-avoir. A ver, dejar hacer y dejar poseer. Y esto también Smith lo tiene muy claro, lo tiene muy claro cómo se necesita. Y mira, déjame ver rapidísimamente aquí en la página 328, y lo cito directamente para no... ¿Qué dice Smith aquí en la página 328? Dice, del establecimiento de un gobierno que ha otorgado a la actividad económica el único estímulo que necesita, una tolerable seguridad de que va a disfrutar del fruto de su propio esfuerzo. Y vuelve a decir, una tolerable seguridad, ni siquiera perfecta seguridad, pero tolerable seguridad de que vamos a disfrutar del fruto de nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y ahí está la conjunción de libertad y propiedad, laissez-faire, dejar hacer, laissez-avoir, dejar poseer, ¿sí? Ahora, claro, a ver, si aceptamos que las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, yo estoy de acuerdo en eso, entonces ahí la tarea que tenemos, Irune, es cómo justificas los impuestos. Porque, a ver, como yo digo, a ver, yo no pago impuestos, a mí me los cobra. Y los acabo pagando, y debo de confesarlo y me da mucha pena, por miedoso. Porque si yo me paso un día en el pago de mis impuestos, al día siguiente ya los tengo que pagar con recargo. Ya me castigaron, ¿sí? Pero, en fin, este es todo un tema, pero sí, sin duda alguna, aunque Smith no usa
la frase laissez-faire, claro que está a favor del dejar hacer y el dejar poseer, de la libertad individual y de la propiedad privada. La última pregunta que me gustaría hacerte para concluir la entrevista es acerca de la teoría clásica de economía, si nos puedes contar qué es y en qué medida, digamos, se considera Adam Smith su fundador y por qué. A ver, yo creo, a ver, por el periodo clásico en la historia del pensamiento económico, por poner dos fechas, como siempre arbitrariamente, podríamos decir 1776, la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1848, la publicación de Los principios de economía política de John Stuart Mill, año en el cual también se publicó el Manifiesto Comunista. Entonces, podríamos decir de manera preliminar que ese sería el periodo de la escuela clásica. ¿A qué economistas encontramos aquí? Bueno, Adam Smith. Luego, sin duda alguna, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, y luego, pasándonos al continente, Jean-Baptiste Say y, para mí, muy importante, un economista muy interesante, Federico Bastiat. ¿Sí? Pero, ¿hasta qué punto, Irune, podemos realmente decir que aquí lo que encontramos es realmente, sí, una teoría unificada? A ver, ¿hasta qué punto John Stuart Mill podría decir, sí, es que yo soy discípulo de Adam Smith? A ver, inclusive Malthus y Ricardo, a ver, Smith tenía una visión muy optimista del futuro de la humanidad. Esta visión optimista se vuelve una visión muy pesimista con Malthus y con David Ricardo, ¿sí? Luego, quienes sí siguen muy de cerca el pensamiento de Smith son Jean-Baptiste Say y Federico Bastiat. Y luego John Stuart Mill, pues hombre, lo podríamos considerar como, yo no diría uno de los precursores, sino ya claramente como uno de los socialistas, no marxista, pero uno de los socialistas, ¿sí? Ya en el sentido moderno de la palabra, a favor de la redistribución del ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente podemos hablar de una escuela clásica si por ello entendemos que hay un fundador que sienta las bases de una doctrina y luego vienen una serie de seguidores, discípulos, que parten de eso y a partir de ahí elaboran? Yo aquí sí tengo mis dudas, ¿sí? También podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de los fisiócratas, ¿no? Es que la fisiocracia está considerada la primera escuela del pensamiento económico porque hay un fundador, ¿sí? Kesney. Hay una serie de doctrina, hay un conjunto de doctrinas, ¿sí? Hay una serie de seguidores, ¿de acuerdo? Pero realmente podemos hablar de una escuela fisiocrática y sobre todo de una escuela clásica que parte de Smith. Tal vez habría que hacer un estudio mucho más profundo, pero yo te diría que, por ejemplo, las divergencias en cuanto a David Ricardo y a Malthus, y luego todo lo que dice John Stuart Mill al dividir a la economía en economía positiva y economía normativa, la economía positiva sujeta a leyes naturales que hay que respetar, pero la normativa, producto nomás de arreglos humanos, y esto quiere decir que puedes redistribuir el ingreso como lo creas más conveniente, yo sí creo que hay ahí una ruptura muy clara con el pensamiento original de Smith. Se salvarían tal vez los franceses, ¿no? Jean-Baptiste Say y Federico Bastiat. Pues Arturo, un gusto, la verdad, y un placer todo lo que nos has contado sobre Adam Smith, y yo espero que a la gente que nos vaya a escuchar le haya quedado más o menos claro las principales aportaciones de este autor, las cuestiones que tú has puesto de relevancia. Yo creo que también ha sido muy interesante, ¿no? Porque a veces sí que es más fácil establecer esa relación entre el autor y la escuela, pero yo creo que ha sido interesante ese punto de vista, digamos, que tú nos has compartido, así que yo te agradezco muchísimo que hayas participado en este esfuerzo por intentar animar a los seguidores del canal a informarse sobre estas cuestiones. Así que muchas gracias. Yo, agradecido soy yo, muchísimas gracias, y a todos, lean a Smith, de veras van a aprender mucho, están con una de las obras más importantes, y no exagero, de la inteligencia humana. Gracias, Irune.